entrar 2015-2016, que en esta ocasión la provincia de Las Tunas iniciará con una matrícula estimada de 82.962 estudiantes, desde el grado preescolar hasta la educación de adultos, con un total, una red de centros educacionales de 631 centros en toda la provincia. Es bueno significar que de los 631 centros educacionales de toda la provincia, hay 8 que tienen la categoría de centros mixtos. Cuando yo hablo de centros mixtos es porque en ellos funciona más de una educación. Hoy nosotros estamos hablando de una cobertura docente de un plan de 10.287 que debiéramos tener en las aulas para arrancar el presente curso escolar. Contamos con un total de 10.066 docentes físicos que están ya en cada una de nuestras escuelas, listos para iniciar el día 1 de septiembre el curso escolar. Estamos declarando, y así se lo explicamos a la compañera ministra cuando estuvo aquí el pasado día 18 de este mes de agosto, que estamos declarando un déficit de 221 docentes que se van a cubrir con diferentes alternativas. Dentro de las alternativas está el personal contratado, sobre todo en la educación técnica y profesional y en la educación de adultos, en la que nosotros, de alguna manera, siempre hemos venido teniendo un número importante de personal contratado para asegurar el desarrollo de un grupo de asignaturas que se afectan en este caso. Bueno, en el Semiternado República de Chile, como principal prioridad, tenemos la formación integral de nuestros educandos, así como elevar el proceso docente educativo en cuanto al aprendizaje de cada uno de ellos. Nosotros tuvimos la oportunidad de recibir, el Consejo de Dirección, recibimos una preparación previa en el mes de julio, donde quedamos todos ya preparados con las principales prioridades, los principales documentos que debemos llevar para el nuevo curso escolar. Ya nosotros hicimos esto de forma global a todos los docentes de nuestro centro. Todos ellos quedaron preparados de forma metodológicamente en cuanto a preparación de los sistemas de clase, preparación para los análisis metodológicos, los cambios nuevos que van a existir en el grado sexto en las asignaturas de matemáticas, los cuales van a favorecer el aprendizaje de cada uno de los estudiantes. Contamos en nuestro centro con una biblioteca, la cual está repleta de mucha documentación, los cuales le van a servir a los estudiantes para su preparación. Hay mucha bibliografía, tanto martiana, tanto libros que nos llegaron por el convenio SAS de Children, libros electrónicos que son muy bonitos y muy interesantes para los estudiantes. También tenemos el salón de computación, el laboratorio de computación, el cual cuenta con todas las computadoras aptas para su utilización. La familia nos ha apoyado en cuanto a organización, preparación, estética de los locales. Están trabajando junto con cada uno de los docentes de nuestro centro. También queremos que la familia se involucre un poquito más en la escuela en cuanto a la formación de valores, en cuanto al cumplimiento del reglamento escolar para este nuevo curso escolar, y que es un aspecto, es un indicador que debemos de medir y de elevar en cuanto a su calidad de cumplimiento. Yo debo significar que como una de las potencialidades para el presente curso escolar está el hecho de nosotros contar con un total de 587 grupos docentes en la secundaria básica, y de estos 587 grupos docentes en la secundaria básica vamos a tener en esta ocasión 540 grupos que el profesor guía solo va a tener incidencia en ese grupo. El 100% de los maestros y profesores de las escuelas arriban al día de hoy, 1 de septiembre, con sus clases planificadas y con la base material de estudio necesaria para el desarrollo de la docencia en cada una de las educaciones y todos los centros educacionales de la provincia de Las Tunas. Para el curso escolar 2015-2016, los docentes del Semiinternado República de Chile tenemos varias prioridades, como la distribución de la base material de estudio completa para el 1 de septiembre, la cobertura del personal docente,
mayor atención al trabajo político ideológico, implementación de las adecuaciones curriculares, formación vocacional, la relación escuela-familia-comunidad, trabajo con los instructores de arte para en aras de elevar la calidad de las diferentes manifestaciones culturales, la autopreparación consciente de los docentes para una mayor atención a las diferencias individuales. El papel de las organizaciones estudiantiles, el papel de la familia, sobre todo en la dirección número 4 de la Resolución Ministerial 186, en el que se presta especial atención a todo el trabajo de la familia, el vínculo de la familia con la escuela, las acciones que debe desarrollar la escuela de manera mancomunada con la familia, el nivel de participación que la escuela debe darle hoy a los organismos de la comunidad, en el que ya hemos venido firmando convenios de trabajo con un grupo de organismos importantes que permiten también mejorar las relaciones de trabajo y también la calidad de las actividades que se desarrollan en cada una de las escuelas. Este curso escolar tiene un precedente histórico para los estudiantes, tiene un precedente histórico porque nosotros ratificamos por 2 años consecutivos la condición de provincia destacada.